Ante la denuncia que realizó la dirigencia estatal del PRI respecto al presunto acarreo de estudiantes de preparatorias de la UDG para mítines de precampaña de Enrique Alfaro, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, advierte que este señalamiento será investigado a fondo para imponer las sanciones correspondientes. Asimismo, asegura que todos los partidos políticos deben estar confiados de que esta casa de estudios y todos sus actores serán plenamente respetuosos del proceso electoral. Pedí que me hicieran un informe de esos acontecimientos, pero lo primero que yo reacciono es que ningún partido político tiene por qué preocuparse, la universidad va a ser respetuosa de los procesos electorales y ahí donde haya alguna situación anómala se va a corregir. Para garantizar la equidad de la contienda somos totalmente claros de que somos una institución pública, que nos debemos respeto a todos. Vamos a investigar ese incidente. Y por supuesto que la universidad va a tomar medidas para evitar que una situación de estas acontezca o ocurra. El rector general de la Universidad de Guadalajara agregó que la Casa de Estudios se sumará a garantizar la equidad en la contienda electoral. Mientras tanto, y luego de la petición del dirigente estatal del PRI, Héctor Pizano, sobre una investigación del caso, el rector informó que ya instruyó a que se investigue a fondo y se tengan los resultados a la brevedad. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Celia Niño.